Hola, ¿cómo estás? Bienvenido otro día más a mi canal. Esta es la segunda parte de cómo hacer un plan de marketing, de qué es y cómo hacer un plan de marketing. Te voy a dejar un botoncito por aquí para que te suscribas a mi canal y tengas todas mis notificaciones y todos mis videos al día. Entonces, ya sabes, suscríbete si todavía no te has suscrito. Dale me gusta a este video si te gustó. Y si no, pues también dale no me gusta. No importa. Puedo ir mejorando con el tiempo. Entonces, para seguir con lo que digamos, si no has visto el video anterior, por favor, velo porque tengo información importante en él y pues es como el principio de lo que es un plan de marketing como tal. Una vez definido lo que va a ser nuestra situación actual, lo que va a ser la empresa como tal, pues ya tenemos muy bien o muy en claro a quién vamos a representar. Entonces, esta misma empresa te tiene que dar unos objetivos generales y específicos. Esto, pues, como te dije, te reúnes con la empresa y ellos te lo van a dar. ¿Cuál es el objetivo? Por ejemplo, vamos a lanzar un nuevo producto. Entonces, hay que preparar el lanzamiento de ese nuevo producto. Vamos a trabajar en este nuevo producto porque este no tiene muchas ventas. Entonces, hay que pensar en algo para este nuevo producto. Entonces, vamos a aumentar nuestras ventas en general o vamos a aumentar nuestros seguidores en general. Entonces, tienes que estudiar muy bien cuáles son los objetivos de esa empresa. Tienes que también hacer un análisis FODA o DOFA, donde vamos a definir las debilidades, las amenazas, las fortalezas y las oportunidades de esta empresa. Asimismo, vamos a definir la competencia de la empresa. Y para la competencia de la empresa vamos a tratar de sacarle también su matriz DOFA o FODA, porque esto nos va a ayudar muchísimo, muchísimo a saber qué está haciendo la competencia, en qué son buenos, en qué no son buenos, en qué cosas nosotros que estamos haciendo, podemos mejorar en base a lo que ellos están haciendo. Entonces, esto es muy importante, que hagas un estudio de la competencia. Es importante que la empresa te facilite esta información. Si la empresa es nueva, que me ha pasado, y no sabe muy bien esta información, pues vas a tener el trabajo de buscar empresas similares. Pueden ser tanto dentro del país, dentro del área o del estado, o por fuera del país también puedes buscar empresas similares que te pueden dar ideas, porque a veces hay empresas muy nuevas, muy innovadoras, y no tienes como que claro cuál es la competencia. Entonces, es bueno que una vez que hagas esta investigación, hables con la empresa y le digas, mira, conseguí esto, esto y esto. Cuéntame si te ayuda y te sirve como para tenerlo de referencia. Si no, pues sigo buscando. Entonces, ya una vez que ellos lo prueban, una vez que te digan que no, pues haces todo el análisis que te comenté anteriormente. ¿Recuerdas que hicimos un estudio sobre dónde está nuestra audiencia, dónde está nuestro target y todo eso? Pues en base a este estudio, nosotros vamos a ver y vamos a seleccionar ya, para empezar con las estrategias de una vez, lo que va a ser nuestro plan de acción. Entonces, dentro del mismo plan de marketing va a haber un plan de acción. Este plan de acción vamos a tener, bueno, vamos a empezar con Facebook, vamos a comenzar con Instagram y vamos a comenzar con Twitter, un ejemplo. Ajá, pero ¿qué vamos a publicar en estas tres redes sociales? Pues vamos a publicar en base a lo que hemos estudiado, dos veces a la semana, tres veces a la semana, cuatro veces a la semana, o sea, dependiendo de. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Bueno, vamos, ahora nos toca hacer una imagen, lo que va a ser nuestra campaña gráfica en lo que es el proceso de lanzamiento. Entonces, como te dije, tienes que definir muy bien si lo vas a hacer por 3 meses, por 6 meses o un año. Lo recomendable o lo que yo te recomiendo es que lo hagas por 6 meses, pero al tercer mes, o sea, al primer trimestre, estudies muy bien lo que te funcionó y lo que no te funcionó. Entonces ahí vas a replantear tu estrategia. En caso tal de que si te funciona, pues sigue con lo mismo. Y si no te funciona, pues obviamente tienes que empezar a cambiar. Entonces, vamos a empezar a colocar estos, lo que son, o sea, cómo vamos a trabajar. También es importante que coloques la imagen, pues defines muy bien una imagen. Bueno, aquí vamos a utilizar esta paleta de colores, estos gráficos, estas imágenes, esto, cómo hacer una especie de tabla inspiracional. Esto se lo muestras a la empresa. Si tienes la autoridad de decidir por ti, o sea, si por lo menos es para ti, tú ya vas a, no tienes que mostrárselo a la empresa, pero si no, es importante que antes de que desarrolles todas las piezas gráficas, pues se lo muestres a la empresa y ver si le gusta o no le gusta para que esta tome la decisión. Entonces, una vez teniendo esto o teniendo esto en cuenta, tienes que preparar también un cuadro de cronograma, un cronograma de actividades, donde, por ejemplo, bueno, vamos a publicar en Facebook
de esta forma, o vamos a publicar del mes mayo, abril y junio, vamos a publicar agosto tanto y tanto. O sea, esto es algo así que te voy a mostrar, porque es más fácil que lo veas gráficamente que yo te diga esto, esto y esto. Entonces, esto es un cronograma de actividades. Ahí vas a definir muy bien qué vas a hacer, en qué momento lo vas a hacer y cuándo lo vas a ejecutar. Entonces, después de haber tenido, o después de tener nuestro cronograma de actividades, vamos a empezar a hacer un cuadro de presupuesto. Es decir, dónde vamos a pautar, cuántas veces vamos a pautar, cuántos anuncios vamos a hacer. Todo esto lo tienes que sumar al presupuesto. Inclusive, si tú eres un community manager externo a la empresa, pues vas a sumar también tu plan como community manager y se lo vas a mostrar a esta empresa. Es importante que sigas esta estructura que te voy a dejar, te lo voy a dejar en un blog, este va a ser un blog, vas a tener un recurso, porque como te digo, este tema es un poquito complejo y mucha gente no lo entiende, e inclusive a mí me costó cuando estaba comenzando, y todavía me cuesta, dependiendo de la empresa, realizar un plan de marketing. Inclusive para mí misma, como marca personal, me ha costado un poco. Entonces es importante que trates de seguir esta estructura básica. Y si tienes dudas, como te digo, déjamelo en los comentarios y con gusto te voy a responder todas las dudas que tengas. Y puedas trabajar en base a esto. Como te dije, plan de marketing es realizar un plan lleno de estrategias para cumplir nuestros objetivos. Entonces es importante que tengas en cuenta muy bien tus objetivos. Nada te sirve trabajar por trabajar si no tienes claro cuál es tu objetivo. Es importante que la empresa o tú hayas definido muy bien cuáles son tus objetivos, porque en base a esos objetivos vas a trazar diferentes estrategias para poder alcanzarlos. Entonces, esto fue todo el video de hoy. Si te quedaron dudas, por favor, déjame en los comentarios. Si quieres que hable de algo más a profundidad, con gusto te voy a responder. Y pues, espero te haya gustado el video. No olvides suscribirte, darle manito arriba, ve el blog completo, que te tengo un super bono, un regalito, que te va a facilitar mucho la vida a la hora de hacer un plan de marketing. Y pues, otra vez con el pues. Y espero que te haya gustado el video, dale like si te gustó y coméntame en los comentarios qué te pareció. Y nos vemos. Chao, chao. Un beso.